Partido Socialista e Izquierda Unida han pedido al Partido Andalucista que no celebrase esta comisión informativa, que ya que era a las 7 debido a esta manifestación, y el Partido Andalucista se ha negado a cambiar la convocatoria de la comisión informativa. Por lo tanto, no sabemos el por qué. Vamos, ¿por qué? No nos han dado esta facilidad, entonces iremos al próximo pleno sin saber exactamente de qué van los puntos que se van a tratar, porque no nos han dado opción a convocarla posteriormente o anteriormente a la reunión y la convocatoria que había para hoy. No es la primera vez que Izquierda Unida y Bujalance, a través también de Comisiones Obreras, participan en esta serie de manifestaciones que se vienen dando a través de los recortes que nos están imponiendo el Partido Popular desde el Gobierno Central. La verdad es que desde Izquierda Unida también vamos a ejercer y vamos a movilizar a la ciudadanía de Bujalance. Ya próximamente nos pondremos en contacto con el pueblo de Bujalance, porque esto no se queda solamente en una manifestación en Córdoba. Vamos a ir promoviendo y manifestándonos también. Una serie de actuaciones pensadas y una serie de charlas para que nos vengan y nos expliquen qué es la crisis, a qué se debe la crisis y todos los recortes que se han ido imponiendo por parte del Gobierno Central, en que nos está afectando a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la cual ahora mismo nos encontramos en una situación de cogobierno con el Partido Socialista, el cual ha dado marcha atrás a través de un decreto a los recortes que se iban a imponer en la Junta de Andalucía. ¿Por qué no se ha cambiado, por qué cree que no se ha cambiado la fecha de la comisión informativa a petición de Izquierda Unida? ¿Qué crees? La comisión informativa, como en todas las convocatorias de esta legislatura, conforme está reglamentada, se ha puesto en el jueves, o sea, prácticamente con una antelación de una semana, como se tiene que hacer con respecto al pleno ordinario. En los temas de la imposibilidad o no de la asistencia de ciertos concejales a cumplir con sus obligaciones que tienen asumidas con respecto a la corporación, el asistir o no asistir a las comisiones informativas es un derecho que tiene, por lo visto, no una obligación. Las fechas para la comisión informativa, que son previas al pleno, están ya definidas desde hace mucho tiempo. Al comienzo de la legislatura se fijan en un acuerdo plenario que el jueves anterior, o sea, de la semana anterior al pleno, es cuando se celebra la comisión informativa, y tiene una hora que son las 7 de la tarde, y eso se viene respetando en el 100% de las situaciones, ¿no? Y en este caso la verdad que no había un motivo suficientemente importante como para que se aplazara a otra fecha, máxime cuando también para aplazarla a lo mejor al día de mañana o al día anterior había también otros concejales que no podían asistir, ¿no? Y la fecha es el jueves anterior a la semana del pleno, y está así acordada por todos los grupos políticos, ¿no? Y es una fecha fija. Entonces, lo que no puede ocurrir es que porque un concejal en un caso o dos en otro no puedan asistir, que eso pretenda cambiar la fecha y las horas a las que está prevista esa reunión, ¿no? Bueno, pero eso no quita de que no pueda estar informada de los asuntos a tratar en el pleno, porque ella mañana, perfectamente por la mañana, se presenta en el ayuntamiento, pide todo el expediente y toda la documentación que hay para el pleno, que es lo que hemos estado viendo en la comisión informativa, todos los documentos, y donde cada grupo político manifiesta su opinión sobre esos puntos. Opinión que luego también se va a manifestar en pleno. Respeta absolutamente el derecho a manifestación que viene recogido por la Constitución, y que todo y cada uno de los ciudadanos de este país tiene, y en cuanto a eso, que funcione como debe de funcionar.
pacíficamente y de una manera absolutamente normal, como deben funcionar ese tipo de cosas. No veo una especial movilización aquí en Bujalance por esta convocatoria de los sindicatos y de Izquierda Unida y del Partido Socialista. No sé si es porque no lo han comunicado especialmente bien o porque la gente está más preocupada de otro tipo de cosas que no de acompañar a sus líderes locales a este tipo de manifestación. En cuanto al contenido de la movilización, a mí me resulta absolutamente paradójica, y por llamarlo de una manera suave, que los señores que han causado, que se hayan tenido que tomar unas decisiones que son duras e injustas en algunos casos, con respecto a la población en general, de Bujalance, de Córdoba, de Andalucía y por supuesto de todos los españoles, pues ahora intenten movilizar a la sociedad, intenten jugar con esa indignación o con ese malestar, que es verdad que es existente y lógico, porque a nadie nos gusta la implantación, la obligación de tener que implantar este tipo de medidas, pero me resulta bochornoso, por llamarlo de una manera suave, que los mismos agentes que han llevado a esta situación de casi quiebra técnica de la arca de la administración, del Estado, de la Junta de Andalucía, y por qué no hablar de la misma arca de este municipio, pues ahora reivindiquen que los acompañen en una movilización los bujalanceños. Me parece, cuando menos, intentar engañar a la ciudadanía, intentar manipular a la justa indignación y la justa preocupación de la gente. En otro orden de cosas, yo eché de mano o eché en falta que cuando la misma Junta de Andalucía hizo un recorte de los sueldos de funcionarios, cuando la misma Junta de Andalucía subió el tramo autonómico del IRPF, cuando ha tenido que implantar una serie de medidas tan duras como las que actualmente ha planteado el gobierno central, pues no hubo ninguna manifestación, no hubo nada en contra, más a mi favor sobre la tesis de lo que se intenta es manipular para unos intereses partidistas a la justa preocupación de los ciudadanos. Y me parece aberrante que alguien se manifieste contra sus mismas políticas. Es una cuestión de locos, que lo único que se puede decir es que es una actuación absolutamente irresponsable, cuando lo que se debería de pedir es una asunción de responsabilidades y una actitud responsable por el bien común de todos los españoles, en vez de una deriva a un intento de defensa de unos intereses partidistas que nada conviene a los intereses de todos y cada uno de los españoles. Buenas señas. La verdad que el derecho de manifestación es un derecho reconocido en la Constitución española, es totalmente legítimo y legal, y nos parece muy correcto, porque es así es la democracia, ¿no? Que cuando un conjunto de ciudadanos, bien por su cuenta o bien representados por partidos políticos, por sus partidos políticos, quieren manifestarse sobre algún hecho ocurrido en la nación, puede ser una ley, un decreto, como en este caso son unos recortes que vienen motivados por la grave situación económica que atraviesa el país, creemos que está todo ciudadano, está perfectamente en su derecho de manifestarse, y nos parece muy correcto, porque, como ya he dicho antes, es un principio fundamental de la democracia. A nosotros nos parece muy bien que hayan ido a manifestarse, pero también cuando se es concejal de gobierno, uno tiene unas responsabilidades y a lo mejor no puede ir a todos los protestas, manifestaciones o incluso hasta, en algunos casos, hasta reuniones que puedan, que a uno lo convoquen, ¿no? Uno no tiene la disponibilidad del tiempo que quisiera, y a veces pues pesa más la obligación de sus responsabilidades con lo que puede ser el hecho de manifestarse,
que ya digo, considero que es un derecho perfectamente legítimo y además totalmente democrático, y nos parece muy bien que los ciudadanos, ante las situaciones de recorte que está afectando bastante a la economía familiar y demás, pues vayan y expresen su opinión de descontento y de protesta sobre este tipo de recortes, ¿no? Que luego pueda ser escuchado por el gobierno, o que a lo mejor por la situación que ya digo, tan grave económica que padecemos, puedan ser aceptadas esas protestas o no, bueno, ya es una cuestión que lo decide el gobierno central, que su responsabilidad es gobernar y velar por el tema del cumplimiento de los presupuestos generales del Estado y el déficit y las responsabilidades que le corresponden, ¿no? Nosotros como grupo político municipal, nuestra responsabilidad era hoy estar aquí en la comisión informativa, que es obligatoria y también es un derecho democrático que tienen todos los concejales, y hemos creído pues, que era nuestra responsabilidad, y aquí en el ayuntamiento es donde hemos estado, ¿no? ¿Lleva caminando exactamente cuánto, Jesús Manuel? Pues llevo 7 días. ¿7? Con hoy 8 días. Y está reivindicando ya una cosa que muchos españoles están pasando, pero en tu caso es más especial, porque ¿cuándo perdiste el empleo? Yo llevo desde el 2009 sin un trabajo estable. Yo lo que sí le diría, no a los gobernantes, sino a los desempleados, que no sientan vergüenza por esta situación. Que se levante y que luchen por esto, ¿no? Que si luchamos entre todos, esto puede cambiar. Yo creo que la palabra está en más que decirle a los gobernantes, sino nosotros movernos y automáticamente cambiaría la situación. Hay mucha gente con depresión. Intentan engañarnos diciendo que la culpa es nuestra, que yo lo que diría es que no se sientan mal y que la culpa no es nuestra, esto viene ya por otro sendero, por otro sitio, y que entre todos, pues haciendo las cosas bien, no hace falta hacerlo malamente, sino levantándote y poniéndote en pie de carretera, si con la mitad de lo que habemos, desempleado, como digo yo, el asfalto lo levantaríamos. Pues, ante todo, muy buenas a todos, y bueno, venimos acompañando a Jesús Manuel. Yo ayer tuve la suerte de compartir unos minutos hablando con él en las antiguas instalaciones del Instituto de Bujalance, y me llamaba muchísimo la atención cuando este hombre nos decía que los parados que ahora mismo hay en España, con los brazos en cruz, hacíamos una cadena que podíamos llegar a Alemania y volver, ¿no? Yo creo que es una forma de demostrar nuestro apoyo a él y a toda su familia. Y yo desde aquí, como sé que esto tiene difusión por las redes sociales, hacer un llamamiento a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, de que este hombre no haga ni un kilómetro más solo, que siempre lleve cobertura, que lo acompañemos, porque no es el problema de él y su familia, es el problema de más de 5.600.000 parados que existen en este país. Y la verdad que me llenaba de satisfacción, y yo no solo le doy las gracias, yo le doy mucho ánimo, que siga luchando, y él anteriormente hacía referencia a esa carta que lleva. Yo creo que no merece un minuto. Como mínimo, el esfuerzo de este hombre, de su familia, merece que alguien de este gobierno se siente y lo atienda en un minuto. Que lo deje que hable, y estamos convencidos todos de que si este hombre lo atiende, lo mismo que va a hacer miles de kilómetros, creo y estoy convencido de que el problema de Jesús Manuel y su familia se va a resolver. Yo desde aquí hacer un llamamiento a eso, que alguien del gobierno atienda a este hombre, porque creo que no es fácil hacer la cantidad de kilómetros o la calor que recorre ahora mismo Andalucía de 38, 40, 45 grados. Imaginaros en el asfalto. En el asfalto se puede doblar esta cantidad de calor. El hombre ya hablaba con nosotros esta mañana y lleva los pies, la verdad, que bastante fastidiados. Y nada, como le decía anteriormente, Jesús, mucho ánimo, mucha fuerza, y ojalá no recorra ni un kilómetro más solo. Pues debería tomar ejemplo mucha gente, que hay 5 millones de parados. Están 5 millones de parados,
y creo que están quitando las viviendas, están quitándole muchas cosas y se debe de tomar esta iniciativa y hacer algo más todavía. No solamente que vaya una persona solamente andando desde Ronda hasta Madrid, no solamente una persona, deberíamos de ir siquiera un millón de personas, mínimo, porque gente parada hay para ir, esa gente y más todavía. Con respecto a Bujalance, la sensibilidad que pueda repercutir este paso de José Manuel en Bujalance, ¿qué opina? Bueno, ¿Qué sensibilidad podrá...? Esperemos que tomemos nota todos, todo el pueblo de Bujalance, y tenga alguna iniciativa. Hay que reconocer que este año, pues porque no ha llovido, por cierto, inclemencia del tiempo, pues no va a haber apenas ni aceituna siquiera. Y se debe tomar esta iniciativa y que esto sirva para que tomemos nota de lo que está haciendo. Es lo que yo digo, ¿no? Ellos están haciendo su trabajo, que es estudiar, luego se adaptan a lo que hay. La mujer está trabajando todo lo que puede y yo pues tengo que hacer también todo lo que puedo. ¿Tú crees que servirá algo el esfuerzo? Mira, esa pregunta me la han hecho ya unas pocas de veces. Y algunas le cambian un poquito. Te la digo con el corazón. Sí. Yo, si te soy sincero, yo este viaje lo he puesto en manos de Dios. Y lo he puesto en manos de Él y digo, bueno, lo que tú quieras. ¿En manos del hombre? Pues no creo, ¿sabes? No creo que yo llegue allí y se le dé una solución a esto. Pero yo pienso que soy creyente y pienso que Dios le toque el corazón a la persona adecuada, persona que me coja la carta, porque la carta no va dirigida a nadie, no lleva un nombre, porque no sé a quién dirigirla. Me gustaría tanta gente, pero entonces voy con la fe puesta en que la coja la persona adecuada y en una de las cosas que pongo en la carta es que le dedique mínimo nada más un minuto. Con un minuto que le dedique se siente y piense cómo está la situación mía y la de tantos españoles, pues que le dé que pensar, ¿no? Y voy con esa esperanza de que esto por el camino pues ocurra algo, ¿no? Mira, ya con ustedes en movimiento, sí, ya está ocurriendo. Pero... con respecto a la familia, ¿te apoya? Wow, al máximo. Me llaman diciendo que están súper ilusionados, están súper contentos. Date cuenta que el primer ídolo para tus hijos eres tú. Es su madre. Esos son los primeros. Y luego están en una edad que eso pues lo están absorbendo todo. Y el ejemplo que tú les des ahora, eso le va a servir de educación para el día de mañana también. Y están apoyándome al máximo. Eso sí, pasándolo, claro. Me imagino por dentro pues lo suyo. También a veces a la hora de los estudios, a la hora de las carreras, aprendemos mucha ciencia, aprendemos tantas cosas, o le están enseñando en la educación infinidad de cosas, pero yo creo que a veces lo fundamental se lo están dejando atrás, ¿no? Enseñarle a los chavales que se amen uno a otro y aprender de eso, aprender de la inocencia de un niño, ¿no? Que por mucho que tú lo castigues en su momento o le riñas, lo que sea, eso no guardan rincón, no guardan nada, ¿no? Al ratito ya se le ha pasado todo. Yo creo que el ser humano, los mayores, teníamos que aprender de esa situación, ¿no? No guardar tanto rencor y eso, a veces se sientan en un debate
a ver qué solución, pero ya desde un principio se sabe que no se va a solucionar nada, porque yo ni voy a ceder ni tú tampoco. Entonces eso sí tenía que cambiar. Dispuesto a salir con una solución, tanto de una parte como de otra. Yo tengo amigos de mi misma edad, más jóvenes, mayores, y están en la misma situación. Yo conozco, o tengo un amigo que le pasa algo parecido, ¿no? Sale a correr, hace su deporte, y por lo mismo, porque dice que se invade un poco de la situación esta, porque a veces se lía a pensar y no sabe ya ni lo que va a hacer, ¿no? A todos los que están desempleados, todo lo que está pasando por esta situación, que sean valientes y que luchen por esto, ¿no? Yo me imagino que uno de sus mayores problemas pues será su situación de desempleo, y que esto puede cambiar, pero tenemos que colaborar todo, y que no sientan vergüenza, que esos son todos engaños, que no se sientan deprimidos, esos son engaños también, y que se levanten, que ellos pueden hacer muchísimas cosas que valen mucho, y lo que se propongan se puede conseguir.